actively finance, train, and supply military weapons to Swalbo and the ANC, but they also have their own designs on our country. Let there be no illusions about the fact that if communism wins its present battle in southern Africa, Western civilization itself will be placed in jeopardy. A revolução não se exporta, porque ela é feita por cada povo nas condições específicas do seu país e região. Nada disso invalida, no entanto, que um povo revolucionário estenda a sua mão a outro povo empenhado num processo equivalente, como aconteceu no caso de Angola e Cuba. Angolanos e cubanos, podemos afirmar con orgullo que nuestra causa es la más noble, la más digna y la más justa del mundo de hoy. La guerra comenzó en 1975, cuando Sudáfrica invadió Angola, que acababa de independizarse. UNITA y otras fuerzas opositoras también atacaron al nuevo gobierno. Angola solicitó ayuda a gobiernos amigos y Cuba respondió. Tanques, aviones y tropas fueron enviados a Angola. Durante esta guerra, casi ignorada por la prensa internacional, más de 300.000 cubanos lucharon junto a los angolanos en defensa de su independencia. La mayoría de África vio en esta guerra una confrontación contra el apartheid, mientras Sudáfrica alegaba luchar contra el comunismo. Justificaba sus invasiones porque se sentía amenazada por el apoyo de los angolanos al Movimiento de Liberación de Namibia, SWAPO. Sudáfrica también apoyaba a UNITA, el grupo de oposición que trataba de derrocar al gobierno angolano. El costo de la guerra fue alto para ambos bandos. El viraje se produjo a principios de 1988, en una serie de batallas decisivas en Cuito, Cuanavale, donde el ejército sudafricano fue derrotado por las fuerzas combinadas angolanas, cubanas y de las SWAPO. Solo después de la batalla, comenzaron las negociaciones definitivas. Poco después de la batalla de Cuito, Cuanavale, Sudáfrica comenzó a retirarse de Angola hacia Namibia. South African TV was full at the time of the troop pullout of images and pictures of the Buffles, that's the armored vehicles, returning with slogans painted on the side, "We won the war." And those were the images that were portrayed to the South African public. But despite that, I think that my feeling would be, and the feeling of a lot of people in South Africa would be that absolutely no, we did not win the war there. We were forced to withdraw. Would you say that South Africa won this war? They certainly didn't lose it. No doubt about it. South Africans definitely by far outgunned, outmaneuvered, outthought, outtacted, out everything you want to say. SWAPO won the war. Why did South Africa stop now all of a sudden? Because they are defeated. And it is the Angolans that have won the war. I perceive it that way. Well, obviously not the South Africans. Mm. Whoever was opposing them, which may have been SWAPO, which may have been Cuba, which may have been the Angolan military, or probably a combination of the whole lot. Fidel Castro said the history books in Southern Africa would be
looked at before Cuito Carnevale and after Cuito Carnevale. Yeah. What do you think of that? I think it's true. I mean, the Battle of Cuito Carnevale was the largest in southern Africa, south of the Sahara, I think, since the Second World War. It was a massive war, and it was a massive defeat. And the cost was too heavy, so the South Africans said, we can't go on with this war. And in that sense, I think they lost the war. I think they are very nervous about this. They're very touchy about this. I confronted a colonel recently on this and said, you lost the war. You lost the war at the Battle of Cuito Carnevale, where you could not defeat the Cubans. And he was very angry. One of the things that was starting to happen was that white people were starting to die up there. And with that, there became a lot of pressure for the South African troops to withdraw. If they hadn't withdrawn, I think that there would have been a lot more lives lost. Johann Holdem, un conscripto blanco del ejército sudafricano, murió en una de las últimas batallas en Angola. Special. We all adored him. We all loved him so much. He was so... He was the youngest. How old was your brother? 19. Did you know where he was and what he was doing? No. He was at the water bases at Kaluwek. In Angola? Yes. He died just before there was peace. No. Why did he die? Why would you say South Africa went into Angola? I don't know. They can't give us any reason. I don't know. What do you think about the Cubans being there? What were they doing? Most of the Cubans are... Some of them are Russians. Most, I believe, most are coming from Russia. And they want our land. Now they help the Cubans. And they can come in quickly. They think they're going to push us over, to take over our land, and we are prepared for them. We are fighting against communists. I can't see anything else. It's not about color, race, or anything else. It's a communist thing that we are fighting. There was a lot of communistic people in those countries that we were defending ourselves against. And I really believe we were defending ourselves against them because they had come down through Africa piece by piece and taken over piece by piece. And I know there's lots of people say, oh, red, red, everybody's scared of the commies. But this is true because they did. Oh my God, communism. And they're all scared of it. It's like, it's worse than AIDS almost. It's political AIDS. Don't worry. Definitely. The government has, even though they sat down and talked to these Russian people, there's still like an inbuilt fear. You know, they're scared that the communists are going to come, and if it's not the blacks, it's the communists, and if it's the black communists, that's the combination. Our whole propaganda has built up an idea in the minds, you know, of the whites, that here is a massive onslaught, either communist or subversive, in order to threaten the political and the economic status quo of this country. And that therefore, the fight there is an essential prerequisite from preventing revolution and violence and bloodshed from developing in South Africa. South Africa would never have been willing to come into negotiation with regard to Namibia if South Africa was not aware of the fact that it could not continue to win the war in Angola. Fue en las Naciones Unidas, en Nueva York, en diciembre de 1988, que Sudáfrica, Angola y Cuba firmaron un tratado de paz.
Sudáfrica también reconoció, finalmente después de 10 años, la resolución 435 sobre la independencia de Namibia. Cuba y Angola firmaron un acuerdo por separado para la retirada gradual de las tropas cubanas. Surgió la esperanza de que el Tratado de Paz fuera el comienzo de una era de negociaciones en vez de confrontación en el sur de África. Pero en Sudáfrica hay fuerzas que se oponen abiertamente a la independencia de Namibia y son activos pilares del sistema del apartheid. Los participantes en este acto público pertenecen a la neonazi AWB, Frente de Resistencia Africana. Este movimiento ha organizado unidades paramilitares para resistir cualquier cambio. I think that we've got to prepare ourselves for a period of very serious tension, polarization, and conflict in our country. The roots of apartheid have been laid and have grown too strong and too deep in the soil of our country that they could be easily removed. Los escuadrones de la muerte asesinaron al profesor David Webster, un activista blanco, el primero de mayo de 1989. Esos escuadrones de la muerte tienen conexiones con militares sudafricanos. Creates the climate in which people like David die and in which many other people may die. And therefore, whoever is responsible in some other way for supporting, for defending, for assisting this system, in that sense is also guilty of the death of David. Yet as a white man being buried, or a so-called white man, and the vast majority of those who come to mourn and to sing and to express their deep condolence and their feelings, the vast majority is of the black community of South Africa, the majority of our country. Oh God, when will you open the eyes and the hearts of the white community to understand that the arms of all those, the majority, are wide open to welcome you into a new South Africa? South Africa, the whole apartheid system, has been the brute and basic cause of tension and conflict and bloodshed and death. South Africa should never have been in Angola. Equally as South Africa should never have been in Namibia. South Africa has occupied Namibia illegally. We volunteered to go after the border, and I thought I must go and fulfill a service to my country. I must do my bit as well. So I know I had to go, but the main thing is I volunteered to go, so I was quite happy. There was a definite
patriotic feeling towards my country. I believe that I'm fighting the enemy, which is connected to communism, which in a sense is wrong. And I believe that fighting against them was fighting for a good reason and a good cause. Been psyched up for perhaps days, weeks, months that we were there. Been psyched up, everything's been leading up to kill. Been trained to kill. You're thinking to kill, that's all you've got on your mind. And when you see someone that's actually being killed, at the time I didn't feel anything. There's always jokes about Rambo and about Commando and all these guys. But the jokes are there because in a sense, they think it's reality. So then thinking back, why I was there at the time, because I believed what I got told about the enemy. But now, I do not believe that anymore. I think that we were there for other reasons which the higher politician might know of, and I don't know of, and the guys on the ground doesn't know of. So it all began to become a meaningless, empty thing for me to do. It's been so easy to turn around and say that we were in the wrong for going into another person's country and doing our thing. I mean, it's easy to say that, but I mean, the Russians, Russia, United States, Britain, all the top countries, they all do the same thing. It's not a question of whether we were right or wrong. It was something that had to be done, as far as we see it. Okay? We aren't the politicians. We don't make those decisions. But like Ian said, we stand for who we are. We are South Africans. We're proud to be South Africans. And with that in mind, we think we did a great job. Las fuerzas de defensa sudafricanas aducen ser las más fuertes de África y solo admiten conscriptos blancos debido al temor a la mayoría negra. El número completo de los sudafricanos muertos en Angola todavía no ha sido revelado. En el memorial de Pretoria, el espacio reservado para los caídos allí permanece vacío. We were a family of five. And I'll tell you why we're only a family of four now. My eldest son, he was killed on the 26th of June, is inside Angola. And they were building an airstrip. And Noah and 11 of his troops were hit by a missile from a MiG-23. It was terrible. We still can't believe it. How long has it been now? 10 months. 10 months. With the months, of course, you become bitter. And it still was a very wonderful, honorable way to die. But he didn't have to die. And who can you blame? You can only, it's the system. Our lives will never be the same again. We miss him, and we'll always miss him. And he is part of this family. I think it's only people who really have lost sons or husbands, for that matter, who can really identify with how we feel. And after a while, it's not the reasons why it happened, why there was the war and that. It's just the fact that he's gone. And he's not coming home anymore. In military uniform. Just lift down. Back in. Keep them all the same as it was. My only thing back. He's buried. There's his name over there, isn't it? Yes. Oh, yeah. It's there, there. It's okay. Where did you get his uniform from? His uniform was sent back with his personal possessions from the army, which was horrible, actually, you know. The terrible. Horrible to receive. The army sent back his uniform? Sent back his uniform, yes.
And he had his other ideas also. He was very liberal. He was liberal? Yes. Look at that. That's one of the apartheid filters. Making a mockery of apartheid, you know what I mean? He was against separation? Yeah, very much so. Very much so. Look, he realized the situation here. Would you think he would be glad about the changes in South Africa? Yes. He once said to me, Dad, we're living in exciting times. We are going to be part of this change. When it goes down into history, you know, what South Africa was and what it is, you know, what it's going to become or what it becomes, we will have been part of that change. You know what I mean? This is how he saw it. Noah Tucker no fue el único que murió por una causa que no era la suya. I think that it's important to know that people are dying on both sides, and that those are just ordinary people like my brother. He was just an ordinary, in fact, gentle, peace-loving person, and he ended up dying. And one of the tragedies of that is that I know what my brother was like, and yet he died fighting for the South African Defence Force. And certainly the way that I would see my involvement in the SADF and the way that I would see his involvement in the SADF and what we were doing and what he was doing in Angola, those actions, I think most Angolans and most South Africans would call terrorist actions. To put on this brown uniform is really to identify with that system. I mean, to just be part of apartheid, to defend apartheid rather than ever to defend South Africa. So I'm giving it back to them because I'm never going to wear it. Lieutenant Tom. Lieutenant Tommy, just report there to. Right, and this is my lawyer, Kevin. I don't and my priest. Cheers. El doctor Ivan Toms y otros fueron a prisión por negarse a servir en el ejército sudafricano y muchos otros jóvenes abandonaron el país. A través de Sudáfrica, centenares de objetores de conciencia han declarado públicamente que no servirán en el ejército. The war is coming to town because they haven't got their border anymore. The war is coming to town because they haven't got their border anymore. I'm so tired of shitting myself for flock and fatherland. I'm so tired of shitting myself for flock and fatherland. That we should all just say no. Zongulula, free me, free me. Zongulula, Lula. The people shall govern is the road message to the promised land. The people shall govern is the road sign to architectural destination of men. This is my poem signed with the blood of Amica Cabral. They've murdered Dave Webster, but they will never win. They will never win, they will fail. En Sudáfrica hay 26 millones de negros y 6 millones de blancos. Y en sus poblaciones negras, el mismo ejército sudafricano que luchaba en Angola era usado para suprimir las protestas de los negros. We are asked to fight against our own people, whether that be in the townships inside South Africa or on the border. In many instances, the border then being defined as the Mozambican, Botswana or Namibian border. It was clear from my experiences that the SADF was seen as a foreign force, as a colonizing force that was actually not contributing to any peaceful process. You felt that at that time? It was clear. I mean, there wasn't any distinction there. You could go into a township
in Namibia, Kataturo or somewhere like that, and one could see that there was that grassroots support for SWAPO. And I think that support exists today stronger than ever. The SWAPO slogans that were chanted, the raised fists of unity that were given, you know. SWAPO ganó las elecciones y en marzo de 1990 Namibia se convirtió en un país independiente. Viva camaradas del idioma! Viva! Viva! Viva Cuba! Viva! Viva Cuba! Viva! Viva the People's Republic of Angola! Viva! Viva the People's Republic of Angola! Viva! A lucha! Viva! A victoria! En Angola, cerca de la frontera con Namibia, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Angolanas, General Antonio dos Santos, llega para las ceremonias de despedida de las tropas cubanas. La historia es irreversible. Bueno, los tiempos pasados ya no son los de ahora. Y, por ejemplo, el apartheid de ahora es condenado por la mayoría de los países del mundo, ¿no? Y ellos, no hay otro mundo, tienen que vivir con nosotros aquí. Por eso, ellos es que tienen que adaptarse al mundo, no el mundo adaptarse al régimen sudafricano. ¿Cree que están cambiando en algo ellos? Mucho, mucho. No sustancialmente. Es difícil, ¿no? Hay una derecha muy grande y gente que nació y creció dentro de ese régimen en un sentido racial, etc. Que es muy difícil, ¿no? Pero ellos van a tener que cambiar a bien o a mal, porque sabe que la gente ya no soporta más ese régimen. ¿Y usted ha tenido que sentarse en la mesa de negociaciones con ellos? Sí, cómo no. ¿No fue fácil? No es fácil, porque sabe que los africanos, precisamente lo que yo decía, ellos han sido educados de una forma distinta de los demás, ¿no? Y por eso nosotros nos reímos, porque decían que ellos pensaban al revés. Nosotros pensamos del 1 al 10, ellos piensan del 10 al 1. Pero fue bastante bien, cogimos mucha experiencia de ellos incluso. Ahora casi somos especialistas de África del Sur, de los problemas de África del Sur. ¿Y qué va a pasar cuando se van los cubanos de Angola? Nosotros pensamos que pueden ir tranquilos porque hemos aprendido mucho y estamos preparados para seguir precisamente defendiendo nuestro país. El comandante en jefe de las tropas cubanas en Angola es el general Leopoldo Sintra Frías. A través de estos 13 años, Angola ha sido agredida por África del Sur hasta los momentos finales que todos conocemos, que viene a culminar con la derrota que sufrieron primero en Cuito Guanabal y en el otro lugar histórico que es Calueque el 27 de junio del 1988. Bueno, por la razón de que el pueblo angolano estaba sufriendo una agresión por parte de los racistas sudafricanos y se nos solicitó esa ayuda. Y bueno, nosotros como cubanos y en general la juventud siempre damos un paso atrás. ¿No fueron obligados? No. Y nos iremos de aquí, si es preciso, estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario. Thank you.
ejército cubano está formado por conscriptos, solo los voluntarios fueron a Angola. Nosotros los cubanos aquí en el sur de Angola nos sentimos y seguiremos sintiendo orgullosos y felices porque después de tantos años de lucha hemos logrado la liberación de Angola y la independencia de Namibia. Y a saber que ahora tenemos que retirarnos, para nosotros es muy triste, ya, porque hemos compartido mucho tiempo con nuestros hermanos angolanos, pero bueno, nos queda la satisfacción y la convicción de que lo dejamos con las victorias en las manos, y que si algún día tendremos que volver de nuevo a esta hermana tierra, lo haríamos sin vacilación de ningún tipo. ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué edad tienes? Con el Castro Naranjo, tengo 20 años de edad. Luanda, la capital de Angola, el día en que los primeros soldados cubanos regresaban. En las ceremonias de despedida participaron angolanos llegados de todo el país. Para 1991, todos habrán retornado a su patria. En enero de 1989, regresó a La Habana el primer barco con tropas. Hay personas que se sienten muy felices de poder encontrar aquí en su patria ya a los seres queridos que estaban en África como internacionalistas. Y es interesante ver también en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre cómo muchos internacionalistas van allí a cumplir alguna promesa, a dejar algún signo de gratitud a la Virgen que les ha bendecido, les ha acompañado, les ha protegido en tierras de África. La palabra es internacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el nombre que se ha dado a las personas que han ido a prestar servicio en África o en otros países, no solamente en el campo militar, también en el campo social. Y ahora están regresando los cubanos. Sí, hay cantidades. Sí, pero porque Angola quiere que regresen. Porque los angolanos quieren que regresen porque para darle la libertad a Namibia. Hay algunos cubanos que no querían ir a Angola. Hubo algunos que no quisieron ir a Angola. A Angola y no fueron y no pasó nada y están aquí trabajando con nosotros. Hay algunos porque es mentira que todo el mundo quiere ir a Angola. Hubo algunos, pero una minoría, son contados los casos. ¿No querías ir a Angola? No. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo en Angola? ¿Qué objetivo tengo yo en Angola? No. Si yo tuviera que defender, ¿para qué te voy a decir la verdad? Yo defendía a los Estados Unidos. Para que tú sepas. ¿Usted está con esto? ¿No quiere ir? No, claro, es verdad que sí. Es verdad que sí. No voy a Angola porque no estoy con esto.
Él tiene su ideología, tiene su pensamiento, su forma de pensar. Él tiene su forma de pensar. El cubano ha criado una conciencia muy grande. Después del triunfo de la revolución, las personas han criado conciencia, ¿no? Lo que pasó en Angola fue que Angola fue un país que se acabó de independizar del colonialismo. Y Sudáfrica, con su poderío, atacó a Angola. Entonces Angola pidió ayuda a Cuba y Cuba le prestó la ayuda para que los sudafricanos salieran de allí. Y cualquier otro país del mundo pobre que lo necesite. Entonces los sudafricanos se vieron obligados a sentarse en la mesa de negociaciones porque ya ellos veían que la candela le estaba cogiendo el tobillo. Y por eso es que ellos plantearon, y verdad que han caído gente allí, compañeros, han caído muchos compañeros de unidades mías, de unidad militar que estuvieron conmigo en el servicio, lo siento, pero bueno, son cosas que tienen que pasar en la vida, de algo hay que morir en la vida. Y cuando se muere luchando por la independencia y la libertad de algún pueblo que se lo merece, se muere justamente. Ya más nada. Yo soy nieto de angolano. Y a mí me corresponde estar en Angola. A mí me es un deber mío a dar mi aporte a Angola porque así estoy cumpliendo con mi ancestro. Por consiguiente, creemos que estamos cumpliendo un deber, puesto que la mayoría de los negros de Cuba, pues, tienen su ascendencia africana. Y esto fue una gran deuda que tenemos con nuestros ancestros. Y durante el tiempo que estuve en Angola, pues, logré encontrar hasta la tribu de donde procedía mi abuelo. Cuando nosotros llegamos allá donde estaban los angolanos, hubo una frase de un angolano que dijo que qué contentos se sentirían nuestros abuelos si vieran que sus hijos que salieron para acá de esclavos querían regresar a sus nietos ahora para acabar de dar la independencia. Aquella fue una frase que realmente se me quedó impresa y que la oí en el año 65. Aproximadamente en el mes de marzo, por uno de los dirigentes angolanos. Ellos no van a entender nunca la presencia nuestra en ningún país por un sentimiento de solidaridad. Y yo creo que ahí, que como cristiano, también va nuestro apoyo, ¿no? No vamos a matar por matar, sino vamos a la defensa de otro pueblo, a luchar en defensa de otro y a morir por otros también. No solo vamos a matar, vamos a morir por otros. Durante dos días, en diciembre de 1989, se realizaron ceremonias en toda Cuba en homenaje de los soldados que murieron en Angola. De los 300.000 que lucharon allí, cayeron unos 2.200. Traídos también los restos de los que habían caído al principio de la guerra. Thank you.
hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra revolución. Ellos murieron luchando contra el colonialismo y el neocolonialismo. Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid. Ellos murieron luchando contra el saqueo y la explotación de los pueblos del tercer mundo. Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna. Hablar de mi hijo Marquito, hay veces que para ellos mismos es duro, pero yo encuentro como una vía de escape, una satisfacción. Me parece que cuando yo hablo de él, él está presente entre nosotros, que no ha pasado nada, que mi hijo sigue vivo. Jamás lo podremos olvidar. Además es un granito de este éxito que hay ahora en las conversaciones, el proceso que se está llevando en Namibia, de todo, tanto él como todos los otros que han caído en Angola. Es algo que entre mi dolor me ayuda a vivir, de saber que mi hijo ha hecho algo por los demás, y más que nada en estos momentos por África. Ninguna madre se le puede decir que determine un precio por la vida de su hijo, pero bueno, por lo menos puede tener ese sentimiento de que ese hijo cumplió un deber y una misión, que fue partícipe en el rol histórico importante de la independencia de un país. Hemos venido hoy, que es el día de cumpleaños de nuestro hijo, Daniel Valladares, que le hicieron el monumento los compañeros de reparto en memoria de su caída el 12 de marzo del 88. Él se sentía muy revolucionario. Y me decía que él iba a una misión que le mandaba el gobierno. Pero sin embargo, su carta, la primera carta que yo recibo de él, él decía: mami, los niños de aquí de Angola van a donde se echa el desperdicio de comida y comen. Da pena, y se sentía muy orgulloso de esa misión. ¿Él mandaba muchas cartas? Todos los días me escribía. Las cartas que él mandaba para acá para Cuba, eran cartas que a todos nos alentaba. Él me decía, inclusive: yo tengo ganas de que tú te gradúes ya, para que vengas a cumplir misión, para que tú ayudes aquí al pueblo. Entonces, cuando me gradué, estoy esperando ir a cumplir misión. No fue en vano su muerte. Ha servido para algo. ¿Tú sientes eso? Eso es lo que yo siento. Su cuarto se mantiene igual que lo dejó. Esto es el álbum de él. Aquí en el tanque que él murió con sus compañeros. Ese era un tanque de exploración de los zapadores, que es lo que él pertenecía.
La camisa es de que él usaba cuando estaba en la ESPA provincial. En la ESPA provincial en el ciclismo. Y ahí está con las manos, ¿no? Y aquí está con el monito. Con un monito. Déjalo para que lo vea. El guapo se retrató ahí con el monito. Para ustedes, ¿no? Pero estoy muy orgullosa de mí. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. Orgullosa completamente. Porque el pueblo lo ha llorado. Y el pueblo no llora por el que no es malo, por el bueno. Y está de vuelta. Está aquí en su patria. Y ya está aquí en su patria, como él decía, en su caimán. Eso me tiene que tranquilizar ya, ¿no? Que ya está aquí en Cuba. Sí. How did you end up in Cuba? Well, I go on an operation in Angola, and we have there a battle between Cuban and South Africa, and I was wounded. Las heridas de guerra de Papenfuss fueron tan severas que tuvieron que trasladarlo a Cuba para una serie de operaciones. Did you imagine or what the Cubans would be like? You hear many stories about the enemy, but now it's, I can see because I'm here. What do you think? They are not so bad. And if you had to go to war again, would you go? Yes. You would? You would go? It's for my country. I do. If I must go, I go. What do you feel about black people? They don't think like the whites. What about in Cuba? Yeah, they are friends. So. You think it's different here? Yes. Yeah? I think so. Couldn't it be that way in South Africa? Someday? Yes, I think someday. Después de llegado a un acuerdo, Papenfuss fue trasladado a la frontera Angola-Namibia para ser conducido a Sudáfrica. El ministro de Relaciones Exteriores, Pik Botha, y el de Guerra, Magnus Malan, llegaron para presenciar el intercambio de prisioneros. Los jefes de los ejércitos cubano y angolano también llegaron para el intercambio de prisioneros. Para los sudafricanos fue un evento publicitario. La familia Papenfuss también fue trasladada al lugar. Esperaban ser liberados por los sudafricanos 3 cubanos y 12 angolanos. Ernesto, comento.
Antonio López, Joaquín Calojapa, Luca Meni Chicongo, Manuel Carlos, Rodolfo Estevez La Cingua, Roal Estela Marcel, Luis Milian González. Entre los cubanos, Rodolfo Estévez permaneció en prisión 7 años. Luis Melián y Raúl Estela estuvieron presos 1 año. Johann Papenfuss estuvo preso 1 año en Cuba. África, su liberación se convirtió en una cuestión de orgullo nacional, pero para todas las partes fue una señal de que la guerra se había acabado. Muy emocionado. Muy emocionado. ¿Qué más? Bueno, ayer hicimos ayer pensar mucho. Pensar mucho. ¿En qué? En el día de hoy. ¿Me lo conocías? ¿Qué edad tenía cuando tú te fuiste? Tenía 10 meses. No sabía hablar, no sé ni cómo habla, ni cómo camina, no sé nada. ¿Cómo se llama ella? Liliana. A ver esto. Esa es mi mujer, mi hijo, sí. Regular, tratado. Compañeros, en este momento nos encontramos sobrevolando la isla de Cuba. En nombre de Cubana Aviación y muy especialmente de esta tripulación, queremos darle la bienvenida a la patria que hoy los recibe orgullosa. Bienvenidos, compañeros, a la patria de Martín y de Fidel. Gracias. Nunca pensamos lo malo. Bueno, y ahora que Raúl está aquí, ¿qué planes hay en la familia? Muchos. Cada día adelante un paso más y que seguiremos el ejemplo del Che, internacionalismo proletario.